Pues hemos llegado a Xochimilco y estamos preguntando por las trajineras, que son esas embarcaciones que están aquí. No entiendo mucho, pero bueno, 500 pesos vale el viaje de una hora y toda la gente está viviendo como borracha. Pues ya llegamos a las trajineras, son como unos botecitos, esto es muy parecido al muelle allá en Valparaíso. Estamos tratando de negociar un poco, pero está a 500 pesos por hora. Ahí está, aquí está el embarcadero, uno de los tantos embarcaderos que hay, porque creo que hay bastante. Está llenísimo de gente, toda la gente está bebiendo y disfrutando de la artesanía, porque hay para llevar recuerditos y todo eso acá, esos chimilitos. Está la trajinera adornada. Mira, ahí está uno con la muñeca Lele. Creo que dentro venden también algunos licores. Tienen como un mini bar adentro. Nuestra trajinera se llama Laurita y tiene a la muñeca Lele. O sea que este bote es solo para nosotros. Sí, este bote es como nuestro, por dos horas. O sea, venir pocas personas como que no conviene mucho. Okay. ¿Y eso es que tienen unos bar al lado? Ah, porque eso es, aquí puedes pedir y en el caminito vas a ir viendo algunos otros que son barecitos, o puestos. Ah, como bar flotante. ¿Y tú puedes pedir, te pasan a tu vez? O sea, esto es como Venecia. No. Hola, Leti. ¿Cómo está, Leti? Pero déjame salir a la foto, Sebastián. Echa otra vez que se vean así atrás el colorido, que es lo más chido. Pero hasta tú para allá. Tiempo. Ve lo que va a hacer. Estamos en medio de todos los barcos. ¿Segura que vamos a poder salir? Las trajineras. Ve todas las trajineras. Estamos en medio. Ve cómo vamos a salir ahorita. Lo padre también es que venden un montón de clamato. Yo no sé para qué viajan tan lejos a Roma, a ver esas góndolas, esos canales todo hediondo. Si acá en México tienen las trajineras, tenemos que llegar, tenemos que intentar salir de todas esas trajineras. Esto es como el Tetris, tenemos que salir de aquí. Vamos chocando con todos los otros botes, pero lo vamos a lograr. Oye, la gente viene acá y hace como un tipo picnic arriba del barquito de la trajinera. Está pero increíble. Esto es Xochimilco, acá en México. Vale la pena, pero lo importante, les vuelvo a repetir, es que vengan en grupo, porque así les sale más a cuenta. Pero traen su comida, traen todo. Lo único sí que no me gustó, de verdad, es que afuerita en la entrada hay ya mucha gente que está medio así como pasadita al alcohol, entonces está como un poco happy y no sé, está medio peligroso. Pero ya arriba de la trajinera puedes pasar un rato increíble. Yo no entendía por qué la gente compraba tanta agua y tanta comida antes de venir para acá. Les voy a contar que también hay algunos bares flotantes y algunos restaurantes flotantes que a lo largo del camino ustedes van a poder comprar comida y todo eso. Ahí vamos, entonces. Bueno, creo que estamos abriéndonos camino, golpeando a las otras trajineras. Pero una recomendación, no traigan, por ejemplo, copas de vino o algo así, porque se les va a regar por todos lados. Ahí tenemos el primer puesto de comida, elotes o mazorca, choclos. Ustedes pueden comprar desde el mismo bote. Esto es como un bar flotante, algo así. Un tipo de restaurante. ¿Desde fuiste de Pozotlán? No falta que anden ladrones en lancha. Tú estás aquí. La verdad es que cuando un mexicano te dice que no pica, es porque pica, ¿no? Mucho. Es habanero. Ahí está, estamos comprando nuestros choclos. Todavía bien, amiga. Gracias. Hasta luego. Adiós. De hecho, no es muy hondo. Ya. Después sacaron los chavos, los adolescentes, empezaron a venir en la noche.
Entonces empezaron a poner las trajineras de noche, ahí es cuando se empezaron a caer todos los chavos y lo prohibieron porque entonces te tomaban todo. Mucha gente trae su comida y aquí comen toda la familia. Se ilumina todas las orillas, la gente que vive aquí. Mira, por ejemplo, esta es el área de plantas. Se nos quedó atrapada aquí las tortillas, remedio. ¿Qué vamos a hacer? Creo que tenemos que dejar confiscadas todas las tortillas. Si te vienen a contar cositas malas de Leti, manda a todos a volar. Diles que ya no sí fue. Yo sí fui. Bueno, vamos a hacer una pequeña parada porque las chicas necesitan ir al baño, entonces hemos llegado aquí. ¿Al baño? A los baños públicos. Estacionamos la lancha unos minutos y ya seguimos con nuestro recorrido. Que has cansado de regresar, sé que no resulto. Armando, ¿cuántas trajineras hay bien? Hay 1400. 1400. 1400 trajineras. ¿Y embarcaderos? 8. 8 embarcaderos. 8 embarcaderos. Bueno, de todos los embarcaderos, todos están conectados a través de una red de estos ríos o canales y colindan. Acá vemos unos mariachis que vienen cantando una de las trajineras, pero es muy normal que se arriende la trajinera para celebrar los cumpleaños. Es el famoso pulque que está ahí. ¿Tiene picante el pulque? ¿Tiene picante? No. ¿No? Y nos topamos aquí con unos tacos, pues. Durísimo, Sebas, no sabe. Dice que nada más que no me vaya a caer porque ayer una se cayó y todavía no la encuentra. Salir, fumar, beber, subir un video para que lo vea él, para que se dé cuenta de lo que den. Quiero olvidarse de ese bol. Dale, mira. Porque el cabrón le fue infiel. Ya terminamos nuestro viaje a Xochimilco, hemos llegado al muelle. Estuvo realmente increíble. Nos toca guardar todo. Y ya nos vamos. Vengan acá a Xochimilco, esto es una experiencia única acá en México. Si te gustó lo que viste, suscríbete a nuestro canal El Muy Señor TV. Te invitamos a ser parte de esta gran familia.